Lo que más disfruto hacer, me encanta estar con mi familia. Me encanta cocinar y me fascina comer. Me encanta viajar. A donde sea, viajar. Amo bailar salsa, bailar reggaetón, leer, ver películas, crear proyectos. Amo actuar, realmente. Amo mi profesión. Lo que más me gusta hacer en la vida es estar con mis hijos, diseñar y cantar. El tiempo conmigo misma, creo que eso es de las cosas que más disfruto. Cocino, hago fermentos, mezclo tés, tengo plantas. Creo que tengo muchos rituales con mi espacio y conmigo que me relajan y me alejan un poco del trabajo. Yo le diría que se dejara de distraer de cosas que la gente le dice que tiene que hacer y escucharse más a sí misma. Que todo lo que ha vivido ha sido necesario para estar en el lugar que estoy ahora. Que me amara más a mí misma, porque amándome a mí misma lo puedo todo. Para mí ser mujer es un gran placer, me encanta ser mujer. Creo que es una gran responsabilidad como mujeres demostrar que hacemos las cosas y que las hacemos bien. Sí, creo que ser mujer es un reto, pero creo que hemos logrado demostrar que estamos al nivel y que nos complementamos y que podemos hacer las cosas mucho mejor cuando estamos juntos que cuando estamos en esa guerra de géneros, y juntos lo haremos mejor. La mujer es multitask, que a la mujer no se le cierra nada. Me encanta ser ejemplo para otras generaciones, me encanta ser mujer. Las mujeres que me rodean, que amo, son amorosas, generosas, inteligentes en todos los sentidos. Son mujeres en las que confío plenamente y con quienes soy mi mejor versión, como mi versión más libre y más plena. Su capacidad de análisis, el balance entre arrojarse a ser prudente y saberse manejar en ese mar medio inquieto que pueden ser las relaciones humanas, sobre todo cuando se defienden derechos humanos, sobre todo cuando se es mujer. Eres auténtica, donde decides ciertas cosas y logras metas a pesar de tener pues familia, hijos, una rutina de todos los días. Cuando te propones algo y lo logras, inspiras a muchísimas mujeres. La sinceridad, la fortaleza. Tengo un ejemplo de mamá muy fuerte. Me gusta también de ellas que no se les ha cerrado nada. Como que no hay nada, no hay obstáculos en su vida. Eso me gusta. Valoro mucho a las mujeres auténticas que saben lo que quieren y que no tienen miedo de ser ellas mismas. En la comunidad de mujeres y que estemos unidas y que proyectemos cosas juntas. En el momento en que yo me di cuenta de que amarme a mí misma era lo más importante, en ese momento cambió mi vida. Entonces le diría a las mujeres que eso es lo más importante, amarnos a nosotras mismas para tener fuerza y seguir adelante. Mi vida no ha tenido ninguna inflexión muy agresiva hasta ahora, pero sí te podría decir que fue el momento en el que me asocié con Gina. Tener ya esta responsabilidad de tener un despacho propio, para mí sí hizo un cambio en mi vida, como de lograr algo que yo siempre había querido. Pues yo por mi edad no podría decir que he tenido una sola inflexión o tropiezo. O sea, para mí ha sido un cambio rotundo, no sé, el matrimonio, la maternidad, ya soy abuela, entonces todos esos cambios en mi vida y también tener a mi lado a Mercedes, que me inyecta toda esta vitalidad y además que ha ayudado a seguir con ese trabajo que tanto me apasiona, también fue para mí, igual que ella, un parteaguas en mi vida profesional. Sí. Uno fue cuando me fui de Cancún, otro fue, podría decirse que el crimen del padre Amaro. También Arráncame la vida fue un momento increíblemente hermoso.